Ahora voy a conversar con Alejandro Rodríguez. Miren qué interesante. Se recibió de licenciado en economía en Ditela en el 99. Como sé que tiene humor, va a decir, uy, ¿hay cuánto tiempo? Posteriormente obtuvo la maestría en economía en la UCEMA en el 2000 y un doctorado en economía de la Universidad de Chicago en el 2006. Su trabajo de tesis electoral versó sobre modelos de crecimiento económico, incorporando el proceso de difusión del conocimiento y sus efectos sobre la acumulación de capital humano. Lo tengo en línea a Ale Rodríguez, un amigo personal y un excelente economista. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Hola Macu, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿todo bien? Todo bien, todo bien. Lo que más recuerdo me trae de todo eso que dijiste fue mi tesis de doctorado, que era sobre crecimiento económico, ¿vale? Que era Bueno, lo que yo la leí porque estudiaba. justamente tiene que ver con esto, ¿no? Bueno, a mí lo que me causa gracia es que eso era lo que yo pensaba cuando era estudiante, me había recibido, era un joven, digamos, economista, y todavía no vivía en la Argentina, digamos. Claro. Después, cuando volví a la Argentina, el tema de crecimiento económico quedó relegado y me volví más un macroeconomista tradicional argentino que está mirando el dólar, la tasa de interés y la inflación, digamos. Pero hablemos de aquella tesis, de la teoría y de las cosas que digamos, en tu mirada profesional se han hecho mal durante estos años. Aparte vos tenés tu padre, viene, o sea, la economía para vos en la mesa debe ser algo de todos los días o ha sido algo de todos los días. Pero digamos, ¿qué encontrás, ¿no? ¿Qué cosas que no se dieron que en un país que tiene que ir cada año un país rico aparte, por otro lado, ¿no? Con riqueza, con campo, con trabajo, en fin, pero que cada vez está sumido Recursos más en la pobreza, naturales ¿no? no nos faltan como país. Pero lo cierto es que no es una condición, digamos, necesaria ni suficiente tener recursos naturales para ser un país rico. Está lleno de países que tienen escasos recursos naturales. Podemos hablar de Japón, por ejemplo, digamos, una isla no muy bien ubicada encima, y es una de las economías más ricas del mundo. Claro. Hay cantidad de países, digamos, que pueden desarrollarse en base a, digamos, lo que es la acumulación de recursos que pueden ser capital físico o capital humano, ¿está bien? Y para que se acumulen recursos en una economía, lo que hace falta son reglas de juego claras, buenas instituciones y instituciones estables. Eso sobre todo. ¿Está bien? Te diría que es más Cuando importante hablas de la instituciones estabilidad. estables, ¿qué tipo de institución? ¿Qué orden de importancia? Pueden ser instituciones que van desde lo legal, está bien, lo Claro, político, lo lo social, jurídico, claro. está bien. Y lo importante, más que te diría que la calidad de las instituciones, es la estabilidad de las instituciones. ¿Está bien? Los empresarios son muy buenos para hacer negocios bajo cualquier circunstancia, ¿está bien? Pero necesitan saber cuáles son esas circunstancias. O sea, yo necesito saber si el gobierno es un gobierno pro campo o pro industria, por ejemplo. ¿Está bien? Si es pro campo, bueno, vamos a hacer más inversiones en el campo. Si es pro industria, se harán más inversiones en la industria, pero se van a hacer las inversiones. ¿Está bien? Ahora, si vos tenés un modelo económico, un país, digamos, que anda cambiando cada 4 años y pasa a ser Claro, pro cambia la campo o matriz, pro decís vos. industria y cambia, 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 el tipo dice, ¿y dónde invierto? ¿En el campo o en la industria? ¿Está bien? Y al final no invierte en ningún lado. ¿Está bien? Digamos, cuentan una historia de un empresario que tenía negocios con China y le preguntaban, bueno, pero ¿cómo haces con todo el tema de la corrupción y demás en China? Y dice, bueno, sí, hay corrupción, pero yo ya sé que tengo que pagar esto, ¿está bien? Y si yo pago esto, me dejan funcionar, ¿está? O sea, puedo pagar esto, ¿está bien? Listo, ya está, el 10, el 20, lo que sea, pero una vez que lo pagué, no me rompen más, Para, ¿está? estamos hablando de comisiones legales, De o cosas, tributos, bueno. ponele, sí, digamos, aportes voluntarios, llamémoslo. Ok. ¿Qué hace el Y el tipo comunismo dice, para producir, digamos? claro, y China no tiene, o sea, esas instituciones no son buenas, uno diría.
pero son estables. Entonces, el empresario que va a invertir a China sabe que esas son las reglas de juego y sabe que esas reglas tienen un horizonte de largo plazo. Se mantienen. Entonces, se mantiene. Entonces, planea su negocio de acuerdo a esas reglas. ¿Está bien? En Argentina no tenemos estabilidad en las reglas. ¿Está? Entonces vos decís, bueno, invierto hoy, mañana no me dejan sacar los dólares, hoy puedo, tengo la economía cerrada, entonces capaz que abrir un taller en el Gran Buenos Aires es rentable, pero mañana no sé si van a venir y la van a abrir la economía, y entonces mi negocio va a desaparecer. Es ese cambio de las reglas, creo yo, lo que más nos perjudica como país. Más allá que además solemos tener reglas malas, tenemos reglas malas e inestables, entonces es el peor de los mundos, digamos. De los escenarios. Claro. Sí. Te quiero hacer una pregunta, voy a ir al hueso directo, porque te voy a hablar de Milei, economista como vos y como tu padre, y todas las posturas que tiene en cuanto a si llegar al poder, dolarizar, etcétera, vos las debes tener mucho más claras que yo. ¿Cómo ves? Sí. ¿Son posibles digamos, las ideas económicas que tiene Milei? A ver, está con una situación que es bastante complicada en la Argentina, ¿está bien? Antes de hablar de la dolarización en particular, ¿está bien? Y cualquier medida que se vaya a tomar para encarar los problemas que tenemos, macroeconómicos principalmente, ¿está bien? Es una medida complicada, ¿está bien? Difícil, y que va a haber gente que no le va a gustar, ¿está? O sea, si alguno te va a decir, no, la dolarización es la solución, vas a encontrar un montón de gente que te va a decir, no, la dolarización no es la solución. Bueno, ¿qué solución propones? No, yo propongo, no sé, hacer un plan Bonex. ¿Viste? Agarrar y enchufarle un bono de prepo a todos los depositantes en los plazos fijos, bueno, pero esa solución también es difícil. No, bueno, yo propongo un reperfilamiento de las LELIC a no sé qué, a 20 años, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pero ¿cómo haces? Porque eso es un descalce de plazos para los bancos. O sea, todas las soluciones que podemos pensar para este problema que tenemos son soluciones difíciles, y te diría que todas, más allá de lo difícil, tienen problemas en la implementación, no son fáciles de implementar, y hasta te diría que todas tienen un alto porcentaje de probabilidad de fallar. ¿Está bien? Uh-huh. No estamos en una situación donde tenés un, ¿cómo se llama?, un manual que vos agarrás y decís, ah, a ver, diagnostica el problema, marcamos acá si tiene fiebre, viste, le duele la cabeza, no sé qué, bla, 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 bueno, dale un paracetamol y ya está. ¿Está? No, tenemos un paciente que está bastante complicado, y cualquier cosa que se haga, digamos, es algo riesgoso, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, algo se va a tener que hacer. La dolarización es una de esas posibilidades, ¿está bien? Que, a ver, en cierta manera uno podría decir es parecido a la convertibilidad. Claro. ¿Está? La convertibilidad era como una dolarización donde, en vez de usar los billetes de dólares, usábamos un billete que decía un peso que valía un dólar, ¿está bien? Y que supuestamente tenía un respaldo físico en dólares, ¿está? Entonces, en ese aspecto es parecido. ¿Está bien? Lo que tiene de diferente es que directamente se eliminaría el peso, o por lo menos totalmente, o en un 99%, también siempre se puede dejar un remanente de pesos por ahí dando vuelta como moneditas para el cambio, porque andar a conseguir moneditas de 25 centavos de dólar para pagar los caramelos, está bien, que eso es lo que se hace, creo que no me acuerdo si era en El Salvador o algo por el estilo. Está bien, usan dólares, pero además tienen cambio chico en una moneda local. Pero bueno, se eliminaría prácticamente el peso, se utilizaría solamente el dólar, ¿está bien? Y la idea de la gente que propone la dolarización como respuesta a los problemas que tenemos es que la experiencia nuestra ya nos muestra que la convertibilidad es reversible. ¿Está bien? ¿Viste lo que yo te decía? Lo de la estabilidad de las reglas, más allá de si las reglas son buenas o malas, si son perfectas o no, que sean estables muchas veces es bueno, ¿está bien? Porque te permite
planear Claro, a a largo largo plazo, plazo. claro. ¿Está bien? Bueno, nosotros teníamos la convertibilidad y hoy ya no la tenemos. Había una No. ley en el viste votada en el Congreso, una carta orgánica del Claro, Banco claro. Central, y todo eso ya no está, porque de un día para el otro cambiaron las reglas. ¿Está bien? Entonces, la idea de la dolarización es que es más difícil de revertir que una convertibilidad. ¿Está bien? Entonces, ese, por ejemplo, sería como lo miraría yo el beneficio de la dolarización versus, por ejemplo, una convertibilidad como la que ya tuvimos en los 90. Claro, ¿Está que bien? nadie quiere hablar, por lo que vos decís, es más fácil salir de la convertibilidad que de la dolarización, en caso que hubiera que salir, pero nadie habla porque, claro, hablar de convertibilidad es hablar de caballo, es hablar de una época que te entierra políticamente, ¿no? Sí, ojo, yo te diría que hoy en día no sé si tanto, ¿eh? O sea, se está el que se acuerda de aquella época y se acuerda de la estabilidad de precios y demás, le empieza a mirar con cariño de vuelta No, esa eso época, desde ya, ¿está pero bien? digamos, después se Entonces, salió de esa situación con problemas políticos, económicos, ¿te acordás de la Rúa, etcétera? sí. A ver, es que acá esto vendría a ser algo como por el estilo. Yo fumo, chupo y morfo como bestia, ¿está bien? Entonces voy al neumonólogo y me dice, no, Alejandro, tenés que dejar de fumar urgente, cosa que es cierto, también tengo que dejar de fumar. Y yo digo, bueno, está bien, le voy a hacer caso al doctor, viste, me pongo los parches, todo, dejo de fumar, pero sigo chupando y morfando como bestia. Bueno, sí, está bien, mejoré un poquitito la cosa, pero en vez de morirme, no sé, de cáncer, me voy a morir de un infarto con el corazón todo tapado en las arterias. ¿Está bien? Entonces, la Argentina tiene muchos problemas. Tiene problemas monetarios, tiene problemas fiscales, tiene problemas sociales, tiene problemas en educación, un montón de despelotes tenemos. ¿Está bien? Muchos que son incluso más graves que la parte monetaria. ¿Está bien? O sea, porque la parte monetaria, más allá de que es complicada, bueno, en cierta manera tenemos una idea. Bueno, a ver, flaco, hay que dejar de emitir billetitos, ¿viste? Hay que dejar de emitir pesos. O sea, eso más o menos lo sabemos. Ahora, ¿cómo mejorar la educación? ¿Cómo mejorar la La infraestructura de salud. salud en el país? ¿Cómo mejorar el tejido social? O sea, todo eso es infinitamente más complicado, ¿está bien?, que los problemas del Banco Central. Otro tema, Entonces, Alejandro, que te quiero preguntar, perdón que te déjame que te interrumpa, pero sería, ¿cuál cierro la sería idea el un cambio, segundito. ¿no? Vos hablaste recién de la convertibilidad, un peso, un dólar. Sí. ¿Cómo sería? ¿Cómo lo instrumentás ahora si dolarizás? ¿Cuánto vale un dólar? A ver, ahí la respuesta no es tan sencilla, ¿está bien? Por Me ejemplo, imagino, pero apelo a vos. es que va a depender un poco de lo que puedas y de lo que quieras, ¿está bien? En los 90, a principios de los 90, antes de instalarse la convertibilidad, ¿te acordás? Hizo el plan Bonex. Claro, No sé si te ese que acordás, o sea, se básicamente capturó todo el dinero, todos ¿cómo era eso del plan Bonex? los plazos fijos, está bien, vos tenías 100.000, no sé, australes en esa época, creo que eran, Sí. en un plazo fijo y de un día para el otro no los tenías más y tenías un bono. Te enchufaron un Claro. bono. Compulsivo, tomá, acá tenés este bono. ¿Está bien? Ahora, cuando vos ibas al mercado y decías vendo el bono, vos tenías capaz que un 20% de lo que tenías Claro. en capital en tu plazo fijo. Perdiste el 80. ¿Está bien? Entonces perdiste el 80. Ahora, ¿eso qué es lo que te permite? Que el gobierno tenga que destinar menos recursos para rescatar, bueno, en este caso eran los plazos fijos, que era en realidad el plazo fijo lo tenías en un banco, pero después el banco tenía invertida esa plata en letras del Tesoro, o sea, en Claro. deuda del, perdón, deuda del Banco Central, que es lo mismo que tenemos ahora con las LELIC. ¿Está bien? Claro. Entonces, muy parecida la situación ahora a la del 89. Entonces, vos podés agarrar y decir, bueno, mirá, que se jodan lo que tienen los plazos fijos. Es una alternativa. Y si haces eso, no necesitas muchos dólares para dolarizar. ¿Está bien? Y si no necesitas muchos dólares para dolarizar, entonces con un tipo de cambio relativamente bajo, podés zafar. Pero terminaste cagando, perdón, jorobando a los Sí, depositantes. ¿Está? claro. Ahora,
si yo digo no, no los quiero jorobar, está bien, te voy a dar los dólares, o sea, te voy a dar el valor de tu depósito en dólares, suponete hoy vos tenés el dólar que está 430, tomemos, ¿no? El libre, no el oficial, que es digamos un dibujo, y vos tenías $100,000 en un depósito en plazo fijo, en pesos, ¿no? Equivalentes al contado con liquidez, y no, yo te voy a dar los $100,000. ¿Está bien? Eso sería una dolarización al tipo de cambio, digamos, de mercado. Ahora, para eso necesitas un montón de dólares. ¿Está bien? Si vos querés respetarle el valor, ¿está bien? Al depositante, al tenedor de pesos. Necesitas mucha cantidad de dólares. Que no los tiene el Banco Central. Que hoy no los tenés. La cuestión es si te podés endeudar o no para conseguir esos dólares. Ese sería el tema. Claro. Y ahí, bueno, va a depender. Al final del día es en la cancha se ven los pingos y cuántos dólares conseguís y a qué tasa. ¿Viste? Porque si te vienen y te dicen te doy $3 y la tasa es del 50, vos decís, no, ni a palos. Y bueno, entonces una dolarización, si la querés hacer, tendría que ser a un tipo de cambio estratosférico. Y si lo querés hacer, y si te vienen y te llenan de dólares y la tasa es baja, pues conseguís bastante dólares y puedes hacer la dolarización a un tipo de cambio más razonable, claro, o parecido a lo que sería el dólar libre de hoy. ¿Está bien? Pero todo eso al final del día es teoría y ¿cómo se llama? Y un poco de magia, ¿no? De esto de ver el futuro, y hasta que no llega el momento no se puede saber realmente qué es lo que va a pasar. Esta semana que pasó, estamos hablando con Alejandro Rodríguez, economista. Ale, ocurrió que por una interna subió el dólar de una escalada del dólar increíble, ¿no? Y con eso todo lo que eso sugiere. ¿Dónde termina esta situación? Porque estamos en menos de un año para que este gobierno cambie y que le deje una herencia pesada, un fierro súper caliente al próximo que venga. ¿Cómo ves ese traspaso y qué ocurre con un país que el dólar se dispara como el que se ha disparado en Argentina? Y a ver, lo primero que te voy a decir es van a subir los precios. Claro. Vamos a ver. Es como cuando sube la nafta, sube todo también, ¿no? Y peor, te diría, o sea, más todavía. El dólar al final, a diferencia de la nafta, que está bien, tiene una cuestión de costos y demás, que el dólar también lo tiene, el dólar es como un resumen de las expectativas de la gente. ¿Está bien? No. O sea, cuando sube el dólar, pues decimos, uy, se viene negra la mano. ¿Viste? Estamos anticipando lo que viene. ¿Está? Hay veces que las expectativas, digamos, después no se ven reflejadas en la realidad y muchas veces sí. ¿Está bien? Entonces lo que estamos viendo acá es un poco de, ¿cómo se llama? Un cambio en las expectativas de la gente, producto, digamos, de esta interna dentro del Ejecutivo. ¿Está bien? Y es normal. Está bien que el dólar suba y bueno, eso va a terminar haciendo que los precios se escapen un poco más de lo que ya se vienen escapando. Tampoco le vamos a echar la culpa de la inflación en los próximos meses a esto, ¿está bien? Hoy ya tenemos 7,7 en marzo de inflación. ¿Está bien? Esto capaz que te suma un punto, dos puntos más en los próximos meses. Pero bueno, obviamente eso es bastante, bastante, digamos, complicado por los niveles que ya tenemos de base para... De inflación, de inflación histórica que tenemos, ¿no? Sí, terrible. Y después lo otro es que bueno, estamos en un año electoral, se aproximan las elecciones y, digamos, hay un ¿cómo se llama? Un ajuste de portafolios, se le dice en los inversores, que dicen, bueno, se vienen las elecciones, no sé qué puede pasar, está bien, por las dudas me paso a el activo más seguro que tenemos, está bien, que es el dólar, está bien, que también, a ver, cuando yo digo es el activo más seguro, no lo interpreten como es algo que no perdés nunca invirtiendo en dólares, está bien, pero qué es lo que pasa, que cuando las cosas en el país explotan, el dólar es el ¿cómo se llama? El bote de salvavidas en el Titanic. Claro. ¿Viste? Ahí se salva el que tiene los dólares. ¿Está bien?
Y al revés no es tan así, o sea, si las cosas después salen mal, perdón, si salen bien, uy, tus dólares ahora no van a valer tanto, pero digamos, el resto de las cosas están bastante bien, así que estás contento por ese lado. Entonces se viene este rebalanceo de carteras por las elecciones, y eso ya solo le va a ir poniendo también más presión al dólar. ¿Está bien? Sobre todo porque desde el lado de la oposición, porque estamos diciendo, bueno, a ver, el ejecutivo, el oficialismo viene mal para las elecciones. ¿Está bien? No vamos a tener probablemente 4 años más No, reelección, de no hay kirchnerismo. reelección. No va a haber reelección. ¿Está bien? Pero del lado de la oposición tampoco tenemos muy claras las cosas. ¿Está bien? Exacto. Macri venía con un plan, si querés, más armado, diciendo yo voy a terminar con la inflación, está bien, y la gente tenía un optimismo, está bien, con respecto a el gobierno de Macri en el 2015. Después defraudó totalmente, ¿no? No cumplió con esas expectativas. Y ahora, cuando te viene Larreta, Bullrich, pero esto no van a ser al final otros sapos. Está bien, me quiero sacar a los kirchneristas de encima, pero ¿estos van a poder resolver los problemas? Claro. No sé, está bien. Y después lo tenés a Milei, y a muchos la idea de la dolarización los asusta. ¿Está bien? A muchos los asusta no porque no les guste la idea de la dolarización, sino porque piensan que es, ¿cómo se llama?, inviable, ¿no?, Claro. políticamente Lo que dice hacerlo. Javier Milei es un poco ir también la dolarización que se va a ir haciendo sola, así como en los inmuebles. Ahora vamos a hablar con un especialista del negocio inmobiliario. Los inmuebles se pagan en dólares. Él lo que dice es que como se va dolarizando la economía por sectores, una cosa así, ¿no? Sí, a ver, después hay otras formas de dolarizar, o sea, una es agarrar y decir, bueno, dejemos que la gente sola vaya usando cada vez más el dólar, ¿está bien? Para eso obviamente le tenés que dar una cierta, digamos, facilidad, ¿está bien? O sea, tenés que facilitarle el tema impositivo a los negocios para que puedan facturar en dólares, Claro. ¿está bien? Que ojo, muchos negocios lo pueden hacer. Vos en principio podés ir al supermercado y pagar con dólares. Claro. Fijate en la caja que vas a ver que hay un cartelito que dice a qué tipo de cambio te lo toman. Sí, 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 Es sí. una porquería, nadie lo hace, todo lo demás, pero se puede hacer. A ver, cualquiera que viajó en avión y pasó por el free shop, puedes pagar tanto en pesos como en dólares. Y es una compra Exacto. 100% en blanco con todos los impuestos y demás. ¿Está? Bueno, pero lo cierto es que no toda la economía está adaptada para facturar, digamos, tener un sistema de facturación dual y poder operar tanto en pesos como en dólares. ¿Está bien? Entonces, bueno, todo eso se tendría que ir, digamos, facilitando, y la idea ahí sería decir, bueno, que la gente elija qué moneda quiere usar. Yo voy a Exacto. permitir, voy a liberar que la gente pueda usar cualquiera de las monedas, ¿viste? No es que voy a agarrar a un tipo después con $100 en la calle y, uy, usted debe ser un narcotraficante, cosas por el estilo, cosas que escuchamos que pasan por ahí. Sí, no, no señalar a nadie después. Claro, ¿viste? Y también es importante, si eso es lo que uno apunta, también una dolarización más de popular, si querés, bueno, mucha gente tiene los dólares en el colchón, ¿está bien? Claro. Entonces, bueno, ese tipo que tiene los dólares en el colchón y que no Bueno, los tiene ese es otro tema, ¿no? declarados, Con la cantidad de millones que hay, ¿no? bueno, viste, sí, pero no solamente estamos hablando de gente que tiene millones, sino gente que capaz tiene 1.000, 2.000 dólares guardados en una media. Y bueno, che, ese tipo de darle la posibilidad de que se gaste esos dólares y no y que no le caiga la Claro, FIP la FIP. a destruirlo, ¿viste? Entonces eso también, bueno, esto más
más de detalles. ¿Está bien? Y después hay, Alejandro, por sí. ejemplo, otra forma de dolarizar, que es cuando directamente se destruye el peso, explota y ya está, no queda otra que usar los dólares, que ha pasado, digamos, también, pero esa, digamos, sería la menos agradable de todas, porque, bueno, para eso tenés que tener el incendio antes y bueno, todo eso tiene un costo social altísimo. Sí, enorme. Alejandro, te agradezco la atención, muy interesante. Muchas gracias. No, Macu, por favor, y cuando quieras, ¿eh? Abrazo. Un placer, gracias. Alejandro Rodríguez, economista y director de la parte de economía de la UCEMA.